Hoy el equipo de Producciones Galiano se desplaza a la localidad de Villaviciosa de Córdoba. Somos citados el día anterior a las 8 de la tarde para su sorteo. Montería Pajarón, organizada por el Club Deportivo de Cazadores Virgen de Villaviciosa. Somos citados el día de la montería a las 6 de la mañana. Desayuno de dulces y café junto a las tradicionales migas. Las armadas de cierre salen antes de que empiece a amanecer. Estamos este año otra vez en paro para comenzar la temporada. Este año nos ha tocado el 3 de cierre de los monederos. Salimos tempranito a las 7 y media, luego contaremos si hemos tenido suerte. ¡Protecciones Galeanas a tope! Hoy cazaremos junto a José Manuel y Manuel en un puesto de traviesa. En el otro puesto de testero, junto a José y Miguel Ángel. Nada más ponernos, José Manuel efectúa un difícil lance a jabalí, sin éxito. No conseguimos captar el rápido lance. Por el puesto de José, ciervas. Con la llegada de las realas, comienzan a moverse las reses.
Lástima, en el puesto de José Manuel se nos presenta un bareto. Miguel Ángel, con más suerte, consigue abatir un venado. Muchas ciervas por ambos puestos. Se nota que los puestos de cierre han hecho su trabajo con los venados. Ahí te va a salir, mira, ahí va. Va a tener que ver los perros como... Pero este está muerto. Está partido, José. Ah, ya, pero que el hombre dice que lo ha visto un beso. La Real a Sebastián remata el venado herido de Miguel Ángel. Sí, sí, lo hemos tirado solo. La misma quebrada, ¿no? ¿Y el venado ese? ¿Eh? ¿El venado ese? Ahí está. Vale, vale. Mira, para mi socio, para que vea que lo cuido, ¿eh? Dos ciervas, ¿no? Yo creo que ha pasado lo que ha pasado el año pasado. Los bichos nos matan a primera hora. Me cago en el perrito. Puesto de aquí que hemos dejado todo sin tirado, ¿eh? Miguel Ángel no consigue hacerse con el jabalí en un lance entre los pinos. Es que nosotros de aquí no lo vemos. Bueno, no lo sé. Tú lo has grabado, ¿no? Después lo veremos. Esta vez sí consigue Miguel Ángel hacerse con su segundo venado en un certero disparo. José Manuel comienza a recoger. Yo he oído hablar, sí. Yo lo he oído también. Yo he oído hablar, porque... Y los cuatro se están molestando, lo que da el paso. En los galitos, pero estaban arriba en el viso volcado. Hacemos un año pasado. Ahí viene. Te voy a entrar. ¡Mamá! Pues venga, tírale, suerte. Espérate, a ver si lo vemos, ¿no? ¿Eso ves? Yo tengo pinta que es más grande, ¿no? ¿Cómo se ve? ¿Si va para adelante o para atrás? Sí. ¿Qué pasa? Más raro. Más raro, va. Tíralo, José. Lo tiro, ¿eh? Ya. Tíralo tú. Estoy apuntando, tíralo. Ya. Tírale si quieres. Creo que se va a matar, papá.
Y le he tirado. ¿La pista es claro? ¿El segundo, tercero, el segundo, el último? No, ya la han tirado. Real a Julián Contreras llega a los coches. Del camino. Por el camino se han tirado. Le proporciona agua a sus perros tras el día tan caluroso que hemos tenido. Es que no tengo nada que ver, me cago en... No, si yo que cuando... Ven aquí, cuando yo he visto, le doy un beso marrano, a ti, me cago en tu mula. Y yo, cuando yo he visto el marrano, ya lo he visto allí metido en los blancos ya para meterse en el monte. ¿Cuándo cuando yo lo he visto? Lo he metido allí, en el visor, digo... Marrano, me truco. Entonces ya iba por la tarama metido y digo, a ver si lo enclareo, pero ya le he metido un macho momento. Y ya cuando he visto yo el marrano pegarle el tiro, era el vecino el que la pegaste. Pensando yo que era este. O yo he visto hacer ¡pin! Y veo el toro por debajo, ¡pum! ¿Eh? Buenas tardes, soy José Manuel Mariscal, presidente del Club de Caza Virgen de Viciosa. Estoy con mi compañero Manuel Sedano, que es el tesorero del club, y hemos estado compartiendo puestos en la finca Pajarón. Hoy hemos cazado con... Yo he cazado con un 3006, un FN, un Browning 3006. Y mi compañero también 3006 Brownie también. Bueno, el puesto no es nada más. Hemos tirado un marranillo a primera hora y un venadillo y lo hemos fallado. Y la verdad que luego están más o menos entretenidos. Han entrado bastante ciervas, hemos visto muflonas, baretos y hemos estado entretenidos. Y la mancha general, pues tiros se han pegado mucho, hemos visto muchísimos tiros. Ahora ya cuando lleguemos a la Junta, pues empezaremos a ver qué es lo que el resultado que ha habido. Bueno, pues saludar a todos mis compañeros del Club de Caza, a la Junta Directiva sobre todo, que somos los que más tenemos que movernos y trabajar para que esto funcione y salga bien un día de esto de Montería. Y en especial a mi mujer y a mi niña y a mi niña. Bueno, pues yo soy Miguel Ángel Espejo y mi compañero José Quintana. Y nada, hoy estamos aquí en el número 9 de la Maca, en la finca Pajarón y la Paloma. Y nada, el resultado ha sido dos venados y un cochino que hemos tirado, que no lo hemos quedado con él. Y ya está, la verdad que la montería ha estado... Yo creo que los cierres son los que han hecho la caza hoy aquí, por el tema de la calor y eso. Por lo demás, la montería ha estado divertida. Ya os digo, yo creo que ha sido... Un poco cuando hemos entrado nosotros con la armada, seguramente las reses las han abatido en los cierres. ¿Me dice algo, José? Yo, que hace mucha calor. Mucha calor. Hoy para los perros y para los animales y para los rastros. La verdad que con el puesto que tenemos no se ha visto mucha caza porque, ya digo, hace mucha calor y los animales están echados y hasta que no llegan los perros en lo alto no se mueven. Saludar aquí a la peña de Villaviciosa, ¿vale? Y aquí mi socio, que es el que tira. Yo vengo con los prismáticos, ¿vale? Bueno, ¿contamos lo del cochino o no? Contamos un poquito del cochino. Ya lo veréis luego en el vídeo. No, pero lo vamos a contar. Que resulta que mi amigo estaba durmiendo. Y entonces hemos esperado que se despierte y tire el marrano. Nada más que lo puede colaborar el cámara. Y bueno, la mala suerte ha sido que se lo diga que lo tirara, pero como un árbol no la visión se lo impide, no lo ha tirado. El cámara está comprado. Esto es caza y lo importante es echar rato entre amigos y la verdad que hemos hecho un buen día. Pero bueno, lo ha matado a otro puesto más arriba y ya está. Por lo menos hemos hecho un buen día y lo que costa hambre también que tiramos los dos. Así que lo importante es esto, ¿eh? Pues nada, un saludo a todos y al grupo nuestro también de Córdoba, de Montreal del Cortevero y ya está. Un saludo para todos. Gracias. ¿Ya? Bueno, yo tiro con un Browning equipo, ¿vale? 300 y con un viso, un Z6 30 aumento, ¿vale? Y la verdad que va muy bien. Bueno, yo estoy tirando un Blase, un 300 Waterby, con un visor de 3,5 a 28 por 50 de Barovsky. Estamos tirando con la misma bala, en su calibre y yo en la mía, lógicamente, normal, ¿no? Con la Norma T-Strike, ¿vale? De 170 grados. Y nada, nos va bien, o parece que va bien. Y allí ya desapareció, hizo una bolsa de agua y se quedó caído toda la lucha. Hola, ¿qué tal? ¿Sí? Un venado ahí enfrente, está... ¿Debajo?
Los monteros se disponen a comer mientras los postores recogen las reses abatidas de la montería. Un poco, ¿no? Sí. ¿Algo más? Y una mata. Comienzan a llegar los primeros remolques de reses. Vale, va. Un año más, el Club Deportivo de Cazadores Virgen de Villaviciosa consigue un fantástico resultado. En la cara de los monteros se pueden ver el gran día de lances. Puestos de tirar 2 y 6 animales en el puesto. Resultado total, 134 reses de tiro, 58 jabalíes, los cuales 9 eran bastante buenos, 20 muflones, de estos 4 destacables, y 47 venados, a destacar 10. Muchas gracias al Club Deportivo de Cazadores Virgen de Villaviciosa por confiar en nuestro trabajo. Buenas tardes, soy Samuel Mariscal, presidente del Club de Caza Virgen de Villaviciosa. Y hoy hemos estado monteando la finca El Pajarón, Pajarón y Paloma. Y bueno, yo creo que el día ha estado bastante bien. La gente creo que se ha pasado bien porque se han pegado muchísimos tiros. El resultado tampoco nos fijamos. No sé exacto cuánto es, pero alrededor de 130, 140, por ahí andará. Hasta que no cabe veterinario no sabemos exacto lo que es. Y poco más, agradecer a los socios y a la junta directiva, que, a los que han hecho algo, por supuesto, y sobre todo a nuestro guarda, que sin estos resultados no serían posibles hacerlo en esta finca.
¿no? Bueno, soy Leonardo, soy el que ha hecho las funciones de guarda en esta ocasión y pues, agradecer a ellos especialmente la ayuda que he tenido y nada, poco más. El día ha estado bastante entretenido, nos hemos pasado bien y nos va a valer para, no me gusta decirlo, pero para darle a alguien en la boca, porque ya que el otro día tuvimos una tormenta, que hay un rayo, pues fue un conato y nos, se pudo quedar, el Infoca se pudo quedar rápido con él. Y ya había gente que ha vendido, socios incluso, que han vendido los puestos a la carrera, porque esto estaba vacío y ya ha dicho José Manuel el resultado aproximado que hay. Y con eso pues, creo que está todo dicho. Muy buenas, soy Fabio Cabrera Mariscal. Yo sigo diciendo lo mismo. Ha sido un día con mucha calor. También tenemos que darle las gracias también a tanto a muleros como a perros, sobre todo los perros, que por desgracia de Dios también se ha quedado alguno en el campo. Yo creo que el resultado, después de todo lo que ha habido, tanto el día con mucha calor como el combate de incendios, me dice el guarda, como todas las condiciones que hay, se han pillado muchísimos tiros, pero yo creo que el resultado ha sido muy bueno. De marrano creo que hay bastante boca, bastante buena. Y mi flamante se ha dado también muy bien. Yo también quisiera dar un poco de hincapié en toda la gente que habla, y hay muchos que hablan sin saber, ni sin saber siquiera de campo. Simplemente digo que el resultado está ahí, ahora el que quiera, que esta noche que hablen lo que quieran en el bar, en la casa, donde quiera, ¿vale? Muchas gracias a todos. Bueno, pues nada, agradecerle como todos los años a la gente que confía en nosotros y que lleva muchos años pasando con nosotros en la finca ya. Agradecerle su existencia y poco más. Darle las gracias por venir un año tras otro con nosotros, confiar en nosotros, tanto en esta como en muchas de las otras fincas que tenemos. Y poco más, decirle a la gente que aquí estaremos, si Dios quiere, el año que viene y que seguiremos con él. Aquí algunas fotos de los agraciados de hoy. Nos vemos en la siguiente montería. No olvidad de suscribiros gratuitamente y dejar un me gusta o un comentario, ya que es muy importante para el canal.